Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy. Abimael Guzmán. Famosos reaccionan a muerte del mayor genocida en la historia del Perú. Abimael Guzmán murió a los 86 años este sábado 11 de septiembre, aproximadamente a las 6:40 a.m. Tras darse a conocer el fallecimiento del mayor genocida en la historia del Perú, artistas y figuras del medio como Rodrigo González, Mayra, Paul, Fernando, compartieron sus reacciones a través de las redes sociales. Al igual que los periodistas, los famosos comentaron el deceso del ex cabecilla de Sendero Luminoso. Además manifestaron sus esperanzas en que el terrorismo nunca más vuelva a asolar a nuestro país. Fernando Armas, Abimael Guzmán murió en una cárcel y aún le falta la condena eterna, escribió el actor Fernando Armas en su cuenta de Twitter, junto al hashtag terrorismo nunca más. Mayra Couto, falleció Abimael Guzmán, esperemos que eso debilite a las fuerzas terroristas de nuestro país. ¿Ustedes cómo creen que repercuta su muerte? Comentó la actriz y productora Mayra en Twitter. Rodrigo González, por su parte, conductor del programa de farándula Amor y Fuego, nada ni su muerte lograrán hacer justicia a sus miles de víctimas y familiares, ni revertir el daño irreparable que le ocasionó a nuestro país. Ya está ardiendo en el infierno ese miserable, añadió en su cuenta de Twitter. Matías Brivio, esta es mi única bandera. Hashtag viva el Perú, hashtag terrorismo nunca más. Fue el breve pero emotivo mensaje que dejó Matías, ex conductor de Esto es Guerra, en su cuenta oficial de Instagram. Mientras Paul Martín, el popular pichón de la telenovela de De Vuelta al Barrio, comentó sobre la muerte de Abimael Guzmán, hoy la bandera en lo más alto del asta, junto al hashtag terrorismo nunca más. Carlos Carlín, finalmente el actor y conductor de televisión Carlos Carlín, expresó, las cenizas de ese viejo terrorista deberían ser tiradas en algún paraje desconocido para evitar peregrinaciones y homenajes clandestinos. A lo que Rosa María Palacios reaccionó diciendo, un criminal no merece una tumba para que el Movadef le haga homenajes, mucho cuidado. Así como ellos, muchos artistas se siguen pronunciando tras el deceso de Abimael Guzmán. ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olvides de suscribirte y activar la campanita para más información. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.